Ay, ya que no adivinan qué. ¿Qué? Estoy a punto de comprarme una moto y les advierto que las puedo pasear, pero una por una. Eso sí, que se porten bien conmigo, tú que me soplen los exámenes y tú que me dejes bailar bien en la clase de baile. Ay, siempre te va a bailar bueno, ¿cómo vas a comprar tú esa moto? Eché con lo que yo trabajo y ahorrado y ahí tengo una nueva motico para pasear. Señores, Pipe Feria, a ver lo de dónde viene. Yo me abrazo a ese carro. ¡Pipe! ¡Pipecito, qué más! ¿Y esto? Niña, ¿cómo están? Bien. Divinísimo tu carro. Me encanta. Pues está a su disposición, niña. Móntese. Gracias. Puro Fórmula 1. Nos vemos divinas. Mira. ¿No te dije que había visto pasar la camioneta? Lo que no me dijiste es que Pipe, nuestro hijo, estaba en ella. Claro, por eso era que no encontrábamos las llaves. Ja. No, espérate, ¿qué vas a hacer, caray? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Mira el monstruo que hemos criado. No, no, Ángela, espérate, mi amor, espérate. Acuérdate que no se puede saber que es nuestra bueno, camioneta, si quieres, caray. Nos vamos a la playa, nos damos un rolly. Ay, cuántas cosas. ¿Sí? ¿Sí le parece? Sí, sí, de una. Ay, de, dale, pero dale, solamente los tres. Ya. Solamente los tres. Sí, ¿sí? No importa. Ese man que está allá al frente ahí. Vamos y nos enseñas a manejar. Ah, pero claro, cuando quieran. Oye, sí, porque en la arena es fácil. Cierto. En la arena. Ay, sí, es súper chévere. Además, súper chévere. ¡Felipe! Ay, no me digan que es la persona que está pensando que es. Tu mamá. Mamá. Dime tú qué estás pensando, ¿ah? No es lo que tú crees, ma. Todo tiene una explicación. Explícate. Pensé que íbamos a tener la conversación en otro lado. Habla de una vez. Felipe, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Serrín? Ya, ahora sí te flectaste con toda. No, yo solamente quería... Que nos descubrieran, acabar con esto de una vez. Que metieran a tu papá a la cárcel y que nosotros termináramos quién sabe en dónde. Sí, ¿no crees que estás exagerando? No, no estoy exagerando, Felipe. ¿Tú te diste cuenta de la gravedad de lo que hiciste? Ya, ma, yo solamente quería dar una vuelta. Quería sentir cómo es tener un carro de nuevo. Ay, pobrecito. Me imagino lo acomplejado que debes estar. ¿Y qué sentiste? Y bueno, ya, tampoco te burles. Entonces no me creas tonta. Ay, ma, por lo menos entiéndeme una vez en la vida. ¿Qué quieres que te entienda? ¿Que querías impresionar a un par de niñas como cosa rara? Felipe, ¿hasta cuándo? Por Dios, mira lo que la vida nos ha mostrado y a totazos. Y tú sigues montado en la nube que no es. Y lo dices como si yo viviera por allá en las nubes. Sí, lo dijo por eso. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo nosotros metidos en toda clase de problemas? Y el muchacho piensa que sigue siendo estrato 18. No solamente eso, sino que la vida se limita a impresionar un par de tontas. Bueno, tampoco me las trates así. También hay feas brutas. Feas bonitas, no me importa. Son igual de tontas, o más que tú, si se van a impresionar por un muchacho que se baje de un carro. ¿Terminaste? No. ¿Tú crees que todo esto se acaba aquí? ¿Ah, no? No. Ajá, y entonces, ¿eso le dijo Pipe? Sí. Me dijo que a ustedes les habían robado la camioneta del alcalde allá en Santa Marta. Así siempre, Pipe. No hay que ponerle mucha atención porque es que, claro, como él siempre anda desvirolado, confunde las vainas. ¿Verdad, papi? Ha sido así toda la vida. Ajá. Y bueno, seguramente lo que pasó es que él escuchó toda la información de esta camioneta y la confundió con la del alcalde. Y bueno, por hacer bien, iba a terminar robándosela. No. Seguramente así, sí. Oye, ¿será el entrenamiento tan fuerte que lo tiene así como tan atarantado? ¿O de pronto esa exigencia muscular tan brava que de pronto no deja que le llegue oxígeno al cerebro, cierto? No, hombre, padre, lo que pasa es que el pelado tiene su novedad. ¿Sí? Ajá. Oye. A mí lo que no termina de cuadrarme es cómo hizo tu hermano para encontrar las llaves, joder. Es que hay que ver todo lo que Bolero y yo buscamos por todos lados y no la encontramos por ninguna parte. Por eso fue que la llevamos a empujar a la estación. Ah, bueno, y sí, le toca preguntarle a Felipe, porque es que él siempre sale con unos cuentos raros. Ey, tú, ven para acá y cuenta cómo es la vaina. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué tienen que preguntarme o qué? Ay, ¿cómo que qué? A ver, bello genio, ¿de dónde sacó las llaves de la camioneta? Ah, la llave, Ajá, yo creo que hay cosas mucho más importantes en este momento. Sí, claro, cosas muchísimo más importantes. ¿Cómo qué más?
como pedirle disculpas aquí a todos los presentes, en especial al señor agente. ¿A mí? Que vaina bacana, a mí nunca en la vida me habían pedido disculpas. Bueno, sí, señor, porque usted era el encargado. Y este irresponsable cogió ese carro sin permiso y algo le hubiera podido pasar. ¿A mí? No, al carro. Bueno, enganchá, pedime disculpas. Quiero escucharte, que se te escuche bonito, bonito. No, es que hay que ver cómo le lucía. ¿Tuviste eso, Dina Luz? Ay, claro, pero si yo ya te había dicho que ese man lo único que le faltaba era una nave, sota como la que llegó. Uy, pero qué nave, tremenda nave, déjame decirte, ¿no? Es que ya en ese momento yo dije, no, este hombre ya cambió de Chayanne de patio a actor hollywoodicense, así espectacular, con la gafa negra, la cosa, el rayo de luz que le pasaba así por la gafa. ¿Qué? Hablando del rey de Roma, mira quién se asoma, el triple F. ¡Felipe Peña! ¡Vaya, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Germo? Bien, bien, ladita aquí, pues estábamos esperando que tú llegaras para ver si vamos a pasar bien. Padre Venancio, hágame el favor. Padre, tengo una... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la algarabía tuya? Tú deberías estar en clase en este momento. Padre, es que no me aguanto más. Tengo una propuesta que hacerle que yo sé que a usted le va a encantar. Ajá, ¿y qué? Padre, ¿qué le parece si adelantamos la pelea entre Pipe Fieri y yo? Buena idea, sí. ¿Viste? Entonces hay que llevar la camioneta para allá. Punto. Claro. Ay, Chuchi, aguanten el viaje. Oye, ¿dónde están las llaves? Aquí. ¿Qué? ¿Sabe qué? Le conté toda la verdad a mi cabo. ¿Y sabe cuál fue la orden de él? Que le parquearan la camioneta al frente de la estación y que nadie se la moviera. Así que nadie la va a mover. Ya saben. Y que no se diga dos veces. Ajá. No, mi amor, si esa fue la orden que te dieron, pues ni modo, no hay nada que hacer. Mira, ahorita estoy con tu mamá, ahora te llamo, ¿bueno? Sí, besito. ¿Qué? Los policías no van a sacar el carro. Ay, eso alcancé a entender, con la agravante que ellos tienen las llaves ahora. ¡Pipe, carajo, Pipe! ¿Por qué no se podía quedar quieto ese chino vergajo, Ala? Era hijo tuyo. No, nos va a sacar canas. Bueno, a mí ya me quitó lo que me quedaba. ¿Pero qué vamos a hacer? No es por ser pesimista, pero no tengo ni la menor idea. Es que con el cabo Payares enterado, apenas el pisco llegue al pueblo, se va a poner a averiguar por la camioneta y ahí sí. Ay, no, ni lo diga. Lo digo, Ala. Como decía mamá Clementina, hasta aquí nos trajo el ron. ¿Qué? ¡No! Muy bien dicho, Ala. Usted prometió guardar silencio, así es que, por favor, no. Se calla, se sienta. Sí, mamá, te prometemos. No perdemos nada con escucharla, mamá. ¿Qué es lo que tienes que decir? No. Sí perdemos. Cualquier idea de esta mujer es una locura. Es malintencionada. No, más bien quédese calladita, por favor. Mamá, habla. No, ¿ya para qué? Si lo que yo diga en esta casa poco o nada importa. Bueno, ¿viste? No te pongas en plan de víctima. A ver, habla. ¡Sagrario! ¡Sagrario! ¡Ay! ¡Virgen Santísima! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Jesús, tranquila, creo! ¿Dónde la embarré? Cálmese. Necesitamos que nos ayude. ¿De qué se ríe? No, no, que usted viene a mamar de gallo a estos pechos. Que no, ¿verdad? Le estoy mamando. Es en serio, Ala. Mire, por primera vez en la vida, mi suegra tuvo una buena idea. Y es la única vez que la va a tener, así es que créame. Pues yo le creo a usted. En la que no creo es en estos pechos. Porque siempre termino embarrándola. Antón, por eso fue que doña Angelita hace rato me dijo que no moviera ni un solo dedo. Antón, explíquese, porque no entiendo si me quedo como estatua o su merced o muevo los dedos. ¿Cómo vendrá haciendo la joda? Uy, Chayito. Uy, ¿quién mandó? ¿Y ese milagro suyo qué? Ay, se me sé, ¿lo asusté o qué? Uy, un poquito. Ay, es milagro que no hacen los santos. Y es que usted cuente a ver qué jugué, le eché agüita caliente o qué, que tan siquiera volvió a visitarme. No, hombre, nada, fresca. Tú sabes, lo que pasa es el trabajo. Pues aquí uno está pendiente de la estación y todo lo que pasa en el pueblo. Y, ajá, no me queda tiempo para más nada, tú sabes, pero tú estás ¿qué? Aquí. Usted es siempre tan importante y tan trabajador. Es que usted es una lumbrera de hombre, ¿no? Ahí, para que veas tú. Y eso que yo no me las pico. Ay. Oye, ¿y qué? ¿Para que soy bueno? Ay, su merced, si supiera.
¡Ay, brutas! ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Qué pasó? ¿Qué tal la hora que es, ah? ¿Usted ya comió? No, nada, pero sabe que aquí... ¡Ve! Me lo suponía. Pero... ¡Tarán! Ey, pero espérate, ven acá. No me estás mamando gallo, ¿verdad? No, su merced, le preparé toda esta comidita con mucho cariño y mucho amor. Pero para mí. Tuitico para usted, así que aplástese ahí, járteselo con confianza, que eso se le hizo con esmero, con esfuerzo, con cariño, con amor y con mucha dedicación. Oye, vamos a recordar viejos tiempos. Como siempre. Ala, ¿por qué se estará demorando tanto? A ver, pa, ¿por qué va a ser? Pues porque eso no es llegar y envenenar al pobre golerito de uña. No, no es eso. Bueno, sí, suena un poco cruel. Mejor dicho, yo sigo pensando que esto no fue una muy buena idea, pa. ¿Y por qué me miras a mí? No, perdóname. La de la idea no... Fue ella, este ser. ¿Qué? ¿Qué? Entonces ahora sí la idea fue mía, ¿no? ¿Y tú no qué? ¿No estabas hablando? Sí, ¿sabes? Y debí permanecer en votos de silencio. Pero, mira, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Ay, atrevido, entelerido, sí. Descarado, no, infeliz. No, no, no. Ahí está. ¿Cómo sabes? Mi amor, ¿quién más va a llamar a tu papá? Shh. Ajá. Sí, Sagrario, soy yo. ¿Cómo va la vaina? Ah, yo pienso que el mejor ya funcionó, pero... Como que se nos iba yendo la mano porque el cristiano a tantico ha probado ahí como 4 o 5 cucharadas del arroz, merced, y cayó como una plasta encima. Ay, está ahí todo tieso como si estuviera muerto. Ay, no me digas que ya te ibas. Sí, padre, ya es muy tarde y tengo que ir a dormir a la casa. ¿Y? ¿Y? Que mañana la pelea contra la Tamana, así que tengo que descansar. Ven acá. ¿Y ya hiciste lo que te pedí que hicieras? Sí, señora, ya copié todos los números y los nombres que usted me dijo. Perfecto. Ese es el ejercicio ideal para aflojar muñeca. Ah, pues ojalá no se me termine aflojando tanto que se me caiga. Chao, padre. Espérate, que el ejercicio y el entrenamiento no ha terminado, ¿oye? ¿Cómo así, padre? No me estará diciendo... Exactamente, agarra ahí. Este es el ideal para flexibilidad de cintura y de espalda. ¡Hombre! ¡Padre! ¡Linda! Cobra 5, acá cobra 6. ¡Ajá, güey! ¡Aló! ¿Aló? No sabía que era contigo, perdón. ¿Cómo está todo por allá? Íngrimo. Corrijo. Despejado. Reportando lagartija 6. ¿Así es que es la clave o la lagartija su maña? ¿Aló? Entendido. Sagrario, esa es la señal, vamos. ¡Sagrario! Sagrario, a Golero no le va a pasar nada, la simplemente se quedó dormido y ya. ¿Será su merced? Que sí, mañana no se va a acordar de nada, créame. Ahora necesito que me ayude a mover esta camioneta, ¿sí? Ay, más bien, ¿por qué no prende con esa tiesto de llave y ya y nos largamos de acá? Que no, que hace mucho ruido, aquí no podemos, vamos, muévase. ¿Empujar? Sí, su dele. Esto pesa más que mi conciencia. A la una, a las dos. Hágale, Juí. Adelante. Positivo, lagartija 3. Desde aquí alcanzo a divisar que la cucaracha ya arrancó. Y no me refiero precisamente al carro. ¿Cómo, Alan? Hable claro, lagartija 3, no lo entiendo un poco. Me duele el corazón. Yo me voy a... ¿Ahí? ¿Verdad? ¿Verdad? Bien.
¡Ay! ¡Ay! ¡Mi reina coronada! Moros, en la costa no puedo seguir hablando. Cambio y fuera. Cobra 5, cobra 6. ¿Qué pasa? Esto es una aparición. You understand me? ¿Qué pasa? Grila. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Lore, ¿por qué no me hablas, Lore? Speaky, háblame, mejor dicho. Lore, no tembles. Ahora, ¿yo qué hice? Ay, era, oye, mejor dicho, ¿qué es lo que guapen? Que me estás matando con tu indiferencia. Ay, Jodri, ayúdame con tu mamá, que no me habla. No me digas que este es otro de tus misterios. No, hombre, que va, que misterio, ni que nada de Apolión. Lo que pasa es que yo estoy acá porque quería coger fresco. ¿Fresco? ¿Aquí? Ajá, y qué mejor lugar que este para coger fresquito. Pero aquí no se mueve ni una hoja, fresco no es que haya mucho. Y yo pensaba que estabas en la estación donde deberías estar tú. Ah, bueno, no, yo estaba en la estación de policía todo el tiempo. Lo que pasa es que decidí que quería coger coger fresco. Exactamente. Ya. Pues yo sí voy para la estación, no sé si me quieres acompañar o te vas a quedar aquí cogiendo fresco. No, pero yo sí quisiera hablar contigo un par de cositas, Cabo Payar, es que yo estaba pensando un poco sobre todo esto. Déjame hablar un momento, por favor. Yo quiero decirte la verdad. No, yo no se vaya a su casa, no. Hasta que mi linda Lore no me diga qué pasa conmigo. Si quiere, Ophelia, yo le cuento qué pasa. ¿Qué pasa? Es que mi mamá tiene una infección en la garganta terrible. Entonces, ella jamás le va a hablar, no va a abrir la boca porque teme que usted se infecte. No importa, inféctame. A mí no me importa que me infecte, porque si ya no me mató con todo el amor que yo le tengo, ¿verdad? Y a mí no me importa que me mate de lo que sea. Sagrario, carajo, ¿por qué no le he dicho que había un hueco ahí adelante? Pero ¿cómo? Si usted va de cabeza y yo de nalga, ¿cómo es que usted no se da de cuenta que tal vez río un hueco ahí? ¿Yo cómo con esta oscuridad? Yo soy ciego, carajo. Antón, más bien deje de pelear y hagámosles, que es que hay muchos sapos ahí, nos van a pillar. ¿Crees que no me di cuenta o qué? Antón, que se dé cuenta que yo sí le advierto las cosas, para que después no va a decir que nos caemos al hueco por culpa mía. Bueno, a la cuenta de tres. A ver si sirve toda la huepanela que me ha hartado la berrionda. Agua de panela. Cuando llegue a la casa le hago una. Una. Dos. Dos. Tres. La verdad, ¡Cabo! ¡Propio! A usted lo estaba necesitando en este justo momento. Sí, sí. ¿A mí? Sí, sí. Es que mañana tengo una pelea oficial contra la Tamán y esperaba que usted me diera un par de consejitos, ¿sí? Para el boxeo, para boxear mejor, ¿sí me entiendes? Sí, pero luego tu entrenador no es el padre Venancio. El padre Venancio está acostado en este momento porque mira la oscuridad, la noche, bueno, ya tú sabes. Bueno, yo te voy a ser sincero. Tantos momentos por recordar que, bueno, debo agradecer porque me has dejado ser tú a ti, chica, y bueno, has sido una súper compañera de rumba para que, bueno, de shopping también y de otras cositas.
Que conste que rompo mis votos de silencio por ti, mi chinita. Porque bien que lo ameritas. Estaba pensando quedarme con el espejo retrovisor de recuerdo, pero no voy a ser precisamente yo quien te desvalije, ni más faltaba. El pasado, pasado y pelillos a la mano. Ay. ¿Cómo no? Su merced linda, ¿yo qué le puedo decir? Que la vida así es que es muy gerionda, los sinvergüenza. Usted y yo venimos a hacer compinches al final de su gerionda vida. ¿Quién lo iba a pensar? Pero así nada es la vida. Pero nada de ponerse sentimentales, ni ponerse tristes, ni nada de eso, porque las cosas no terminan bueno, aquí. Ya, Sagrario, por favor. Pero su merced, que es por mi culpa, es que yo la traje a morirse. Anton, que Dios y la Virgen me la bendiga, me la proteja. Cuidadito con ir a jalarme las patas. Así na que yo veré mi cacharrita. Bueno, salgamos de esta vaina, ¿viste? Gracias. Gracias, camionetica, por todos estos años de servicio, por llevarme a recoger a los niños, por esas trasnochadas, por ayudarme con las vueltas de banco, por llevarme al gimnasio, por protegernos del sol y de la lluvia de Bogotá. Gracias. A ver, salgamos de esta vaina. Mi matrimonio. Oh, mañana. Hay otras opciones. No, no hay más. Vamos a empujar este aparato, ¿sí? Venga, vamos. ¡Pues no, nada! ¡Nada! Lo único que representa es eso, un vínculo con el pasado, una cosa que ya no somos, caray. ¿Entiendes? Es solamente una cosa material. Los Umañas somos mucho más que eso. De hecho, no somos los Umañas ya. Somos los Feria Umaña, no joda. Y no necesitamos un pedazo de lata para ser felices, Ala. Mírenme. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ya, ya! Amor, ya. Vamos, vamos a empujar. Ya. No es sino un carro. Son latas, es una cosa nomás. Vamos. Bueno. ¿Listos? Dale, cuenta. A la una. A las dos. Y a las... ¡Ay! Lástima la camionetica, ¿no? Ay, pero aparte de latarnos, no nos hubiera servido para mucho más en este pueblo. Claro que sí. Ala, de pronto para pegarnos una voladita, un paseo. ¿Y exponernos más? Hablando de escapaditas, voladitas y paseos, ¿cómo te fue en Santa Marta? Bien. Bien, divinamente, Ala. Ningún problema. ¿Con quién? No sé, pues con alguien, que si alguien te reconoció o algo así. Ángela, ¿tú sabes cuánto me cuido yo de eso, por Dios? Ah, bueno, entonces no te hiciste amigo de nadie, no hablaste con nadie. No, Ala, por supuesto que no. ¿Pero con quién? Yo estaba era trabajando, Ala, no, obvio, no. Ya te entendí, calma. ¿Qué hace su entrada triunfal, Pipe, el zancudo Feria? ¿Entonces qué pasa? ¿Me vas a acompañar a la pelea? ¡Claro que sí, campeón! Pues, ¿y tú, ma? ¿Me vas a acompañar? No, yo soy cero violencia. ¡Au! ¡Me pegaste duro! Ay, mi amor, perdóname, fue un reflejo. Perdón. Ay,
¡Ey, Dani! ¡Ven acá! ¡Ey, párate, 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 párate! Ajá, Mariki, ¿tú qué? ¿Cómo amaneciste? Al tronco, dolor de cabeza, ¿viste? Parece que me hubiera tomado como 2 litros de ron. Ay, esa vaina. Oye, menos mal que te encuentro porque quiero hablar contigo una cosita. ¿Y eso? ¿Qué sería? Ay, ¿qué va a ser? Oye, sobre la camioneta esa que apareció el otro día aquí, oye. Ah, mi cabo, así como yo le estoy diciendo, ¿me entiendes? El man de la camioneta vino y yo se la entregué y se la llevó, ¿sí o no, Dani? Ajá. Y se la llevó así, sin más y sin más. No, mi cabo, así, sin más, no. No, no, yo le pedí los papeles, ¿me entiendes? Y vi que todo estaba en regla y, bueno, yo le dije, llévesela, ¿sí o no, Dani? Ajá. Ustedes le entregaron una camioneta a una persona sin preguntar de dónde venía, quién era el dueño, la tarjeta de propiedad, la cédula, así, de bacanería. Toma la llave. Cálmese, mi cabo, no, señor. Yo sí le pedí a él que me diera la cédula, ¿me entiende? Y yo comprobé los números de la cédula con los números de la tarjeta de propiedad de la camioneta, ¿me entiende? Y entonces yo vi que todo coincidía, que estaba perfecto. Yo le dije, bueno, usted llévesela, ¿sí o no, Dani? Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué...? El man seguramente también les contó por qué la camioneta vino a templar acá la oportunidad. Sí, mi cabo, ¿sabes que sí? Mire, él nos dijo que él estaba bebiendo en el pueblo ese, el San Benito. Estaba bebiendo y que pronto... Y cuando se dio cuenta, porque mi cabo se le había desaparecido la camioneta, ¿me entiendes? Y después a él le contaron, bueno, que la habían visto aquí, en el pueblo la oportunidad. Él vino por ella y bueno, yo se la entregué y ya, listo, ¿sí o no, Dani? Reces para que no nos metemos en problemas. ¿Quién sabe quién carajo le diste tú la camioneta? No, mi cabo, problema, ¿por qué? No, yo se la entregué al man que era, mi cabo. Jamás el man sabía que era serio. ¿Seguro? Buena gente, sí, señor. ¿Va a ver usted que no va a tener problemas? Mira quién se metió. Oye, ¿dónde compraste esa batica? No vendían pa' hombre. Pipe, parece pipe, una muñequita pipe, con esa vaina. ¡Venga para acá! Ven acá que quiero hablar contigo, caray. ¿Qué pasó, viejo? Pipe, yo no estoy de acuerdo con esta pelea. ¿Y por qué no? Mírate, Ala. Mira ese pisco. A legua se nota que está mucho mejor preparado que tú. Mira el equipo que tiene, el entrenador. ¿Qué? ¿Qué? Son solo apariencias, su maña. Ahí donde lo ves, no es nadie. En cambio, yo tengo el mejor entrenamiento de todos. Yo no entiendo por qué te empeñas en esta estupidez, carajo. Pues porque es lo que me dicta mi corazón. ¿Cuál corazón, Al? ¿A usted cuándo le ha gustado el boxeo? ¿Por qué ahora sí? Viejo, porque eso me convirtió en una cuestión de honor. Por el honor lo van a volver naco, Ala. Ay, cuidado, confías aunque sea una vez en mí, viejo. No, Pipi, estoy tratando de ser realista. Cosa que tú no haces. No, de verdad. Solamente quiero que confíes una vez en mí. Que deposites tu confianza en mí una vez, maña. Yo voy a ganar esta pelea. La gano porque la gano. O si no, me dejo de llamar Pipe Feria. Quiero decir, Felipe Maña. Doña Angelita, ¿será que de casualidad a usted le queda muy de para arriba que me perdone, su merced? Ay, Sagrario, yo la podría a usted perdonar 1 millón de veces. Pero igual eso no me va a devolver la plata que gastamos en la grúa. No, sí, de pronto sí, porque si no... Sagrario, yo le puedo pedir un favor inmenso, pero que no se la vaya a olvidar. Claro, su merced, lo que usted diga. No piense, no se le ocurra nada, no se imagine ninguna idea, ¿vale? Y no es que esté muy agradecida, porque estoy muy, muy, de verdad, muy agradecida desde el fondo de mi alma por todo lo que usted hizo. Eso que hizo con la camioneta demuestra todo lo que nosotros le importamos. Gracias, Sagrario. De verdad. Pero a veces las buenas intenciones no son suficientes. Dígamelo a mí, que ya me di cuenta que a mí las buenas intenciones no me alcanzan para nada bueno. No, bueno, ya. Ya pasó y dejémoslo atrás. ¿Listo? Ahora hay que pensar es cómo voy a hacer para sacar mi primer número del periódico.
¿Y cómo voy a hacer para responderle a la gente que ya me colaboró? ¡Ay! Se me ocurre que si de pronto nosotras por... Alza alarma, no se me ocurría absolutamente nada. Están golpeando. Ay, buenas, doña C. Ústele, pero en mis tiempos se saludaba a su merced, que es alta doña educación. Doña Cecilia, mucho gusto. Ajá. Buena, doña. Buena. ¿Será que doña Lorenza está? Claro. Lorenza, ¿se puede? Ay, niña. Qué pena venir a interrumpirte tu rosario, que veo que lo estás haciendo con toda la devoción del mundo, ¿eh? Y yo que desconfiaba de tu fe. Tan lenguona yo, ¿no? ¿Cómo te voy a calumniar de esa manera, niña? Pero ya supe que estás haciendo votos porque te vas a meter de monja. No me dices nada. Claro, es que yo sé que ya empezaste con el voto del silencio, que debe ser muy duro quedarse uno callado cuando la gente chismosa viene a meterse en lo que no le importa, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo sé que muy pronto vas a tener que hacer los votos de pobreza. Así que yo he venido a ayudarte a empezarlos de una buena vez. Me vas a empacar toda la ropa que tengas y yo con mucho gusto me encargo de hacérsela llegar a toda la gente necesitada de la región. Ajá, cosita linda. Oye, gracias por salvarme la vida, ¿sabes? Un beso a mí. Ey, ¿cómo así? Eche, nada, cabecita de copa. ¿Me refiero a qué? Bueno, siquiera el cabo Payares no nos cogió en la mentira, porque nos hubiera metido si pote regaño, a mí también. No, no, si pote regaño. Más bien, tronco de castigo que me hubiera puesto por la pérdida de la camioneta, ¿viste? Y con el geriecito que se está gastando últimamente, ya te digo. Hola. ¿Cómo estás? Ajá, cuéntame cómo le fue por Pueblo Feo, ¿ah? Bien. Normal. Bien, cuenta. Lista. Pero, Guti, por favor, yo estoy lista desde antes de salir de la casa, ¿cómo te parece? ¿Y tú? ¿Vienes con nosotros? ¿Cómo así? ¿Para dónde? De por Dios, Daniela, ¿cómo que para dónde? Si hoy es la pelea de tu hermano, tú no sabías, ¿cómo así? ¿No te invitó? Yo no tenía ni idea. Pues hoy es la pelea oficial y nada menos y nada más que con la Tamá por todo ese peroco este que están formando con el campeonato de pueblo. ¿Tú no sabías en serio? No, hombre, de verdad no sabía. Es igual que vas a saber si estabas viajando. Pero bueno. ¿Y entonces qué? ¿Vas ahí con nosotros? Siempre mirándole a los ojos, ¿ah? Dándole duro. ¡Ey, deja de golpearte que te vas a hinchar un ojo antes de que empiece la pelea! La combinación de golpes que te expliqué, ¿ah? Jab, gancho, uppercut. Perfecto. Confiando en Dios, al cuarto round lo tenemos en la lona. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! Padre, padre, en un segundito, échale la bendición ahora. Dios te bendiga, hijo. ¿Vale? No vayas a desperdiciar ningún golpe, ya sabes. Tú apenas vea que medio se descuida, le zampas el cross en toda la cara. No lo dejes ni reaccionar, ¿oíste? Acuérdate de la combinación que te enseñé. Uppercut de derecha, gancho de izquierda. Mira, no lo dejes ni espabilar. Muchacho, tú eres más fuerte que él, tienes más talento y eres mejor. Así que pila, vamos a ganar, no joda, sin agüero. Olvídate del puño, vamos a noquearlo. Vamos a noquearlo, vamos a noquearlo, ya. ¿Viste? No le comas de nada, no le comas de nada, pero se descuide, zampas el derechazo en la cara. Oye, viejo Juancho, ven acá, ven acá. Ay, oye, ¿sabía una vaina, viejo Juancho? Ese pelado tuyo va a recibir la peor muñequera de su vida, ¿no? ¿Cómo así, mi pelado? ¿Por qué? Oye, mira las apuestas, ¿no? ¿Y tu pelado por qué? Míralo, míralo. Qué flaco ahí, todo firulay, ¿no? Ese no va a aguantar el primer tramacazo del otro. Lo va a dejar nocaut. ¿Eso es lo que tú crees? No jodas.
sabe nada. Mi pelado está bien entrenado, para que tú sepas. Ay, bien entrenado, sí, muy bien entrenado. Yo te digo una vaina, mira, por lo menos el entrenador del otro, este Marcial, que se fue campeón departamental, en cambio el pura Venancio, no joda. Las únicas peleas que ha ganado, las ha ganado allá en el púlpito, y eso a lengua, y si acaso... Pues para que tú sepas, el único firulay aquí es tu entrenador con la gorrita esa naranja, no joda. En cambio el cura Venancio, es un duro, para que tú sepas. Ah, sí, un duro. Ay, ya vas a ver. Un duro para soltar la limosna de la iglesia, no joda. Pero ¿cuándo has visto tú al cura pegando un tramacazo, una puñera? Bueno, puede que no, porque es un religioso. Ay, ay. Pero mi pelado anda diciendo que el cura es tremendo entrenador. Ay, lo dice tu pelado. Entonces, ay, está bien. Y entonces, ya vas a ver. A tu pelado hay que creerlo, no a la puerta de la cama. Mira, mira lo que va. Eso, eso. Óyeme, porque si tu pelado lo dice, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Dale, dale, mira. Sigue apagando el billete para que vea que te va a quedar bombado. Ay, espérate para que vea, no. Ajá, Fernando, tú no me vas a contestar lo que yo te pregunté en la estación, óyeme. ¿Pero qué quieres que te conteste? Si yo no sé por qué Daniela está rara o seria o distante. Yo no, esa es película tuya, Belinda. Ay. ¡Toño! ¡Ay, Toño, mijo! Tenme aquí, que está fogaje. ¿Cómo está tu mamá? Ay. ¿Bien? Ah, bueno. Ajá, pero volviendo al tema. A mí me parece que ella está rara contigo, no conmigo. Conmigo está súper bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te preocupa si está rara? Yo la veo igual que siempre. Ella ha sido rara siempre. Bueno, ¿y no será que pasó algo por allá por Cuero Feo? Ah, digo, un problema, una discusión laboral, el trabajo, pero... Fernando. Mire, ya va a comenzar la pelea. ¡Acotéjense! ¡Acotéjense, señores! ¡Acotéjense! ¡Un aplauso para el pueblo de oportunidad! ¡Les ha inventado un semejante torneo nacional e internacional de boxeo! ¡Bienvenidos una vez más! Aquí, en esta esquina, tenemos nada más ni nada menos que Mucho Pelo, más conocido como Dazzleman. Aquí tenemos al Triple F, Cabeza de Bombillo, Lady and Germany, Lady and Germany. ¡Bienvenidos una vez más! ¡Acérquense, acérquense los contendores, por favor! ¡Acérquense los contendores! ¿La hembra? ¡Que quede claro! ¡Sí, señor! ¡Tiene razón el alcalde! ¡Que pase nuestra modelo! ¡Ahí viene! ¡Tina Luz! ¡Más conocida como China Light! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Nuestra modelo! ¡La más hermosa de todas estas! ¡Ella es rubia! ¡Un aplauso para ella! La regla es la siguiente, señores. No hay golpes debajo de la cintura. No hay golpes debajo de la cintura. Caballeros, no se pueden golpear con los guantes abiertos. Siempre respetando al oponente. Entonces, cada uno se estira. ¡Pendiente con la gallina, hermano! ¡Vaya! ¡Pendiente con la gallina en el negocio, hermano! ¿Preparados? A la orden de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! Metes acá, ¿ah? ¿Verdad que vaina la tuya? Bájate del ring, bájate. ¡Mándale uno! ¡La guardia activada! ¡Pipe! ¡Pipe, conviénala! ¡Vámonos, que este pisco nos va a matar a los dos! ¡A la vámonos a la casa! ¡Acábalo! ¡Lata! ¡Acábalo! ¿Qué, cómo así que acábalo? ¡Estás hablando de mi hijo, no joda! Oye, sí, pero el otro es el más fuerte. Mira todas las apuestas por él. ¿Tú por qué apostaste por él? ¿Por qué no apostaste por Pipe, no jodas, mal amigo? Ay, oye, qué mal amigo ni qué. Oye, yo tenía que defender mi dinero. Y el otro es el más fuerte. No, no. ¡Vamos, Pipe! Dale. Oye, para los pedales está pegando. Mierda, dale. Doña Angelita, ¿y si nos inventamos un bazar de esos bien trancado? Pero un bazar, y yo digo que el bazar es con motivo de que quiero lanzar mi primer número del periódico, me ahorcan. La van escolgando, usted sabe de dónde. Sí, tiene razón, su merced. ¿Y si pide un préstamo?
¿Pero a quién? ¿Y qué pongo de respaldo? También es cierto, ¿no? No, pero imposible que no haya una solución. Tiene que existir. Pues desistir existe. Lo que pasa es que ni usted ni yo sabemos dónde existe, ni cuál viene siendo. Gracias. Hasta luego. Ostele, ¿qué llevará la vieja Sexy ahí en esa bolsa? ¡Ay! ¿Y qué tal que haya picado a Lorencita y la haya metido? ¡Ay, sagrario! Ella es capaz. No. ¡Ay! Mamá, ¿qué fue eso? ¿Qué tenía Cecilia en esa bolsa tan grande? Mejor ni preguntes. Mamá, ¿qué había dentro de esa bolsa? No. Ay, Dios mío, ahora tú, ¿qué estás planeando? ¿Estás haciendo votos de qué? ¿Tu ropa? Se la acabo de entregar a Cecilia. Ángela Adriana, a partir de este momento, comienzan mis votos de pobreza. De más pobreza. No más, no sigas con esta vaina, no joda. Primero muerto. Muerto es que vas a quedar si sigue, no joda. Dame la toalla. No, no, ¿cuál toalla? Ven acá. Voy a tirar la toalla. Confía en tu hijo. Verdad, esta pelea se termina cuando se acaben los dos asaltos o cuando alguno de los dos contrincantes quede noqueado. Y así es como voy a dejar a Seman. Sí, pero no joda. ¡Noqueado! O sea, iluso. Un solo round más y el noqueado vas a ser tú. Eso está por verse. Dice, por lo que más quieras, para la pelea, oye. No. Te van a volver pedazo, no. ¡No me importa! ¡No me importa! Pero yo de esta pelea salgo con la frente muy en alto, ¿me entiendes? ¡Muy en alto! Oye, ven acá. Confía en tu hijo. Créeme. ¿Cómo lo ven? ¿Te sientes bien, pelado? Abre, abre los ojos, padre, ábrelo. Padre Venancio, padre, por lo que más quiera, para esta pelea que me van a matar, muchachos. Tranquilo, cógela suave, que el pelado puede. El pelado puede morirse donde siga con esta vaina. Mira, en cualquier momento saca la garra y ahí que se atenga la tamán. Ajá, ¿y si no la saca? Bueno, él va lento, pero seguro en cualquier momento nos da la sorpresa. Tranquilo, tranquilo. Ya. Vamos, Pipe, vamos, Pipe. Vamos, ya sabes. Yeah. Vamos, Pipe, un solo golpe, Pipe, un solo golpe. Vamos, vamos. Esa vaina, padre. Ya, cálmate, cálmate. Vamos, Pipe, vamos, vamos. Párate. Dale, Pipe. Pipe, óyeme. Eso, bien. ¡Mi hijo!